Hola, buenas tardes. Un nuevo programa más del Rincón de la Lectura, en el cual os voy a detallar un poquito cuál va a ser el contenido de este programa para el mes de febrero. En primer lugar, en lecturas de actualidad, esta vez la biblioteca os sugiere en su videosugerencia de un minuto pues el libro de Laura Gómara, Vienen maldadas, que es una novela perteneciente al género negro. Y luego hemos puesto también lo que es la relación de los libros más vendidos, de acuerdo con el blog de los Trabalibros, donde se reflejan los 10 libros de ficción y de no ficción más leídos o más vendidos. En segundo lugar, en el apartado de los libros electrónicos, en esta ocasión vamos a sugerir el libro titulado La mujer de la escalera, y luego ya dentro de lo que es el apartado desde la biblioteca, varias noticias relacionadas con esta institución. En primer lugar, las estadísticas del año 2018, aprovechando que hemos sacado la memoria, pues figura lo que son las visitas a la biblioteca, lo que son el número de préstamos que se han hecho de todo tipo de materiales a lo largo del año, y también pues lo que son las estadísticas pertenecientes a los servicios de biblioteca digital, que cada vez son mayores, y de extensión bibliotecaria, pues con las lecturas que tenemos en el centro de salud y en la escuela de música. Con ellos, en una especie de esquema mental o de mapa mental, aparece relacionado lo que son estas estadísticas. Luego tenemos el habitual boletín de novedades del mes, las últimas novedades que ha incorporado la biblioteca, tanto en libros como en DVD, a su fondo bibliográfico. En tercer lugar, la memoria de la biblioteca, de la cual ya he hablado, es el resumen anual o el informe memoria de todo lo que ha sucedido y cómo ha funcionado la biblioteca durante el año 2018. Y por último, pues también lo que es la agenda para marzo de la biblioteca, un mes en el que se caracteriza porque vamos a realizar alguna actividad de formación de usuario. Estamos con lo que es el título de eBiblio, préstamo de libros electrónicos, que hemos dirigido a alumnos de quinto y sexto de primaria, explicándoles un poco el funcionamiento de este servicio. Lo que es la reunión del grupo de lectura habitual de este mes, que tendrá lugar el día 4 de marzo, y otro tipo de sesiones que hacemos de animación a la lectura, con lo cual cerraremos ya lo que es este curso, que será el de los buscapistas dirigido a alumnos de cuarto de primaria. Por último, también reseñar que los miércoles, un miércoles al mes, le hemos denominado Biblio Miércoles, realizamos un cuentacuentos por la mañana, dirigido a algún sector especial de alumnado de los colegios de educación infantil y de primaria, con lo cual también el día 5 de marzo, o perdón, el 6 de marzo, habrá una actividad de cuentacuentos dentro de este Biblio Miércoles. Y ya para terminar, pues como siempre, José Ángel os va a presentar el Rincón de los Peques, y haremos también nuestro apartado Tiempo de Lectura con la poesía correspondiente. Nada más, muy buenas tardes. Libros más vendidos de ficción. Serotonina, de Michael Hovelbeck. Memorias de una salvaje, de Señorita Bebi. Yo, Julia, de Santiago Posteguillo. Los asquerosos, con Santiago Lorenzo. La muerte del comendador, libro 2, de Haruki Murakami. El chico azul con pies de hierro, de Caos. Fuimos canciones, canciones y recuerdos 1, de Elizabeth Benavent. Reina Roja, de Juan Gómez Jurado. Fuego y Sangre, canción de Hielo y Fuego, de George R. R. Martin.
Los libros más vendidos de no ficción son Cómo hacer que te pasen cosas buenas, de Marianne Rojas Estapé, Sapiens, de Animales a Dioses, de Yuval Noah Harari, Cuando nos volvamos a encontrar, de Andrea Rodríguez, Mil recetas de oro, con Carlos Arguiñano, El método Sakuma, de Kenichi Sakuma, La civilización en la mirada, de Mary Beard, El hombre en busca del sentido, de Viktor Frankl, Rendirse nunca, de Tamara Gorro, Maestros de la costura, manual imprescindible para confeccionar tu propia ropa, y La voz de tu alma, de Laín García Calvo. La mujer de la escalera, de Pedro Antonio González Moreno. Un suicidio y un misterioso asesinato sirven de arranque a este relato donde dos universitarios recién licenciados afrontan una misión que cambiará sus vidas para siempre, la de localizar unos antiguos libros de teatro medieval. Así comienza una trepidante búsqueda en la que los personajes acabarán encontrándose consigo mismos y con su propio destino, trazando a la vez el relato de una generación fronteriza que luchó por conseguir un espacio propio en la España de los últimos años 70 y principios de los 80. Una apasionante historia de intriga, de ambiciones y rencores, de amor y desamor, de frustraciones y deseos, donde los más turbios y los más nobles sentimientos se entremezclan y chocan dramáticamente, siempre con el telón de fondo del mundo teatral. Es espacio metaliterario en el que, como en un juego de espejos, no todo es lo que parece. A continuación podrán ver el número 111 del Boletín de Novedades del enero de 2019. La biblioteca ha publicado un informe del año pasado sobre el funcionamiento y los servicios que se ofrecen. En ella se pueden encontrar estadísticas, información y datos de la biblioteca física y de la biblioteca digital. También se muestran las actividades de animación a la lectura y formación de usuario. En otro apartado se puede encontrar información sobre la extensión bibliotecaria como la bibliopiscina, el Leyendo Espero y el servicio de préstamos colectivos. Por último, en la memoria se recogen datos sobre la gestión en la biblioteca y los anexos. Durante este mes han sido diversas las sesiones de animación a la lectura que se han sucedido en la biblioteca. En este caso, los alumnos que han participado han sido los de tercero y cuarto del Colegio Juan Ramón Alegre y Manuel Franco Royo.
También los alumnos del Colegio de Gloria Fuertes asistían a la sala infantil de la biblioteca para participar en la actividad de lectura del libro Macy va a la biblioteca. Bien, hoy os traemos dos libros a recomendar. El primero de ellos para primeros lectores es un libro de editorial La Fragatina, hecho aquí en Aragón, que lleva por título Catarina sin pamplinas. Está escrito por Leonor Leal e ilustrado por Guridi. Leonor Leal es una profesora de música que también se dedica al baile del flamenco. Y precisamente este libro se introduce en el mundo del flamenco. Nos intenta acercar a su esencia a través de la protagonista de Catalina sin pamplinas. Es una bailadora de flamenco que va recorriendo diferentes escenarios del mundo y a la que le ocurren pues, un montón de cosas. Y curiosamente se va desprendiendo de también cosas que no le sirven y que ayudan a otras personas a lo largo de esos viajes. Las ilustraciones están hechas con unos trazos gruesos y la verdad que son muy poéticas. Es un libro muy curioso y muy interesante que precisamente pues eso, trata sobre algo tan popular en España como es el flamenco. En el apartado de la sección infantil, hoy traemos un clásico de Roald Dahl, que es El gran gigante bonachón. Roald Dahl es un autor bastante conocido porque tiene obras como Charlie y la fábrica de chocolate, Matilda, y tuvo una vida bastante curiosa. Llegó a ser incluso aviador de guerra. Y bueno, aquí nos presenta la historia de Susana, que una noche, debido a la luna, había una luna llena muy fuerte, pues se despierta y al mirar por la ventana encuentra la presencia de un gigante que es precisamente el protagonista del libro. Es una obra que derrocha imaginación, que derrocha ternura, que está escrita a modo de los cuentos clásicos y completamente recomendable, de la editorial Santillana, y cuenta con ilustraciones de Quentin Blake, que también ayudan a darle uniformidad a esa historia que, como digo, se acerca a los cuentos clásicos. Te quiero a las 10 de la mañana y a las 11 y a las 12 del día. Te quiero con toda mi alma y con todo mi cuerpo, a veces en las tardes de lluvia. Pero a las 2 de la tarde o a las 3, cuando me pongo a pensar en nosotros dos y tú piensas en la comida o en el trabajo diario o en las diversiones que no tienes, me pongo a odiarte sordamente, con la mitad del odio que guardo para mí. Luego vuelvo a quererte cuando nos acostamos y siento que estás hecha para mí, que de algún modo me lo dicen tu rodilla y tu vientre, que mis manos me convencen de ello y que no hay otro lugar en donde yo me venga, a donde yo vaya, mejor que tu cuerpo. Tú vienes toda entera a mi encuentro y los dos desaparecemos un instante. Nos metemos en la boca de Dios hasta que yo te digo que tengo hambre o sueño. Todos los días te quiero y te odio irremediablemente. Y hay días también, hay horas en las que no te conozco.
en que me eres ajena como la mujer de otro. Me preocupan los hombres, me preocupo yo, me distraen mis penas. Es probable que no piense en ti durante mucho tiempo. Ya ves, ¿quién podría quererte menos que yo, amor mío? Thank you.